Hola, profesor. Hola, mijito, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, niña. Gracias.
chico, buenas tardes todos. Ya, escúchenme, por favor, antes de comenzar la clase, ya no es por molestar, no se vayan a molestar, no se vayan a... Ya, chicos, ya les voy a, como ya está acabando el mes, les tengo que decir sus notas, porque la orden es, escúchame, ojo, el que debe notas, ya me estás escuchando, el que debe notas de cubicol, de participación diaria. Escúchame, buenas tardes, el que me debe nota, le tengo que tomar examen, ¿me están escuchando? Al que me debe nota, le voy a tomar examen. Ya, pero si le tomo examen, es de todititito lo que hemos hecho. No te va a gustar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ya les voy a decir los alumnos que deben nota, que deben. Bernardo Norabuena. ¿Vive o no vive? Bernardo, a ver, no veo ningún Bernardo ahí. Ya, si lo ven, ahí está Bernardo. Ya, ya lo vi, ya lo vi. Bernardo, ¿dónde estás, Bernardo? Ya, por eso pasamos lista, ya, para ver quiénes son los que vienen y no participan, ¿ya? Entonces, ese Bernardo se está escondiendo. Bernardo, enhorabuena, ya debes. Ya, Bernardo, enhorabuena, escuchen todos, todos, ¿ah? Bernardo no va a aprobar, no aprueba el curso. ¿Por qué? Porque solamente ha presentado de 5 tareas, ha presentado una, no puede aprobar. ¿Ya? 2. Deira Vega, vino o no vino, no la veo. Deira Vega, por favor. Profesor, soy Castañeda. Igualito, de 5 tareas, solamente ha presentado una. Ya, Deira, ya fuiste. Otro, López Hualpa, no lo veo a López, por ahí está López Hualpa, no. López Hualpa, ya, igualito. López Hualpa no ha presentado ni una sola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya, sigo, ¿eh? Ya. Pardo Figueroa, te estoy mirando, Pardo. Pardo, no te molestes, pero acabando la clase tengo que llamar a tu mamita urgente. Pardo Figueroa, no has presentado ni una sola tarea. No creo que apruebes, Pardo, ¿eh? Te estoy avisando, ¿eh? Ya, otro. Siuse Ibarra. Siuse, no la veo. Ah, ahí está, ya vino. Ahí está, Siuse, primero te voy a poner tu asistencia. Siuse Ibarra Nicolás. Todavía se llama Nicolás, mira, Nicolás Saúl. Ya, Siuse, me estás escuchando. Aunque te escondas, de 5 tareas has presentado solamente una. Siuse, me estás escuchando. Ya vamos a llamar a tu mamita para decirle, ¿eh? Imposible que apruebes, ¿eh? Ya, Siuse, otro. Yuto González, ¿dónde está Yuto? Hace un ratito lo vi. Ahí está Yuto, se escondió ya. Yuto González Yair. Ya, Yuto González igualito. Imposible que apruebe Yuto porque no ha presentado ni una tarea. ¿Ya? ¿Listo? Ya, a los demás, a los que no he llamado, felicitaciones. No están muy bien, pero están mejor. Ya, chicos, ya, entonces no se olviden, por favor, tienen que presentar las tareas, porque si no, no los podemos aprobar. ¿Eh? Chávez Mori, buenas tardes, Chávez Mori. Saludos a Chávez. Profesor. Chávez Mori, escúchame, por favor, sin molestarse, Chávez. ¿Eh? De 5 tareas. Chávez Mori, a ver un ratito. Chávez Mori, Marco Antonio, de 5 tareas has presentado 2. Me estás escuchando, 2 tareas. Ya sabes cuántas debes, ¿ah? ¿Eh? Ya tienes que presentar. A ver, Riera Jiménez,
Riera Jiménez, de 5 tareas, ha presentado 2. Ya, Riera, por favor, ya tienes que ponerte al día. Ya no, no te digo que estás jalada, no. Ya a los que no cumplen hasta el último día de octubre, ¿sá? Ya tienen plazo. Si no presentan la tarea, ya desgraciadamente no van a aprobar. Ya, chicos, ya les dije a cada uno ya su currículum, ya, y los que no he mencionado están mejor. Ya, chicos, ¿listo? Ya, a ver, exactamente son las 2:09. Ya quiero hacerles recordar, por favor, sin molestarse, ¿ah? Ya quiero hacerles recordar que no envíen las tareas por mensaje, por ya no envíen las tareas ya por otro método, tiene que ser solamente por Cubicol. La tarea de hoy día, ya ustedes ya saben, como todos los días martes, ya yo les voy a sugerir cómo se resuelve, ¿ya? O sea que no te quedas abandonado, yo te voy a sugerir cómo lo debes hacer, ¿ya? ¿Listo? Pero eso tienen ustedes que Nieva Aburto, escúchame, Nieva, son 5 tareas, tú solamente has entregado 2, Nieva Aburto, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahora, de repente, escúchame, de repente alguien me va a decir, no, que yo lo entregué por mensajería, pero ya se perdió, pues. No te voy a engañar, ya se perdió. Por mensajería todo se pierde. ¿Por qué? Porque no le ponen el grado. Otros no le ponen ni el nombre. Ya, yo no soy mago para adivinar. Ya, chicos, ya, escúchame, ¿eh? Si lo han mandado por mensajería, ya, solamente te queda una cosa. Agarra tu tarea y envíala a mi WhatsApp. Más rápido. O si no, al cubicol. Pero olvídense todo, por favor, de mensajería. Ahí se pierden las tareas. ¿Me han escuchado? ¿Listo, chicos? Ya, mira, hoy ya estamos 27. Sí, profesor. 27, chicos, 27, ¿ah? ¿Eh? Ya, entonces saca tu cuenta cuántos días tienes para que te pongas al día en las tareas. El que no está al día no puede aprobar, ¿ah? ¿Eh? Ya, orden, ese es orden. Yo cumplo lo que me dicen porque yo soy solamente profesor. Ya, chicos, ya a mí no me echen la culpa. Ya cumple con tus tareas y apruebas. ¿Listo? Ya, ahora sí, ya, muchísimas gracias. No se me desaparezcan. 1, 2, 2. A ver, estamos comenzando la clase. 2:10. Ya, chicos, ya, entonces, acabando la clase, 2 problemitas recontra fáciles para que aprueben, ya, para que cumplan y para que se saquen un hermoso 20, ya. Pero no te desaparezcas porque si no, no vas a poder resolver, ya. Entonces, los que deben, estamos quedando, ¿ah? No es amenaza, no es ya otra cosa, solamente les estoy avisando que te falta y tienes que cumplir, ¿ah? A fin de profesor, mes. Sí. Como dice el dicho, guerra avisada no mata gente. ¡Ay, qué inteligente! ¡Excelente! Eres lo máximo. Muy bien, ¿eh? Te felicito. Ya, chicos, título, ángulo circunscrito. Título, ángulo circunscrito. Ya, chicos, tienen que copiar la fórmula ya para que puedan resolver la tarea. Ya, listo, comenzamos. Ya, a ver, mira, miramos, niños. Ya, esta rayita, mira, esta rayita que está acá, esta rayita de acá se llama tangente. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Esta rayita se llama tangente. Ya, la otra rayita también se llama tangente. Ahí dice tangente. Ya, acá dice tangente. Entonces, si esta rayita es tangente al círculo, o sea, solamente la está rozando. Solamente la rosa a la circunferencia, ¿ya? Si estas dos rayitas son tangentes, mira, esta rayita y esta rayita acá, ¿ya? Si estas dos rayitas son tangentes,
Entonces, este ángulo alfa, ¿te acuerdas la letra, no? Alfa, alfa. Ya, esa letra alfa, ese ángulo alfa, se llama ángulo circunscrito. Ángulo circunscrito, ¿ya? Entonces, te hago recordar ya una cosita. Mira, mira. El ángulo circunscrito ya se llama alfa. El ángulo circunscrito, ¿cómo se calcula? Acá dice, mira, mira, mira. Acá dice medida del ángulo alfa. Esa letra M es medida, cuidado, ¿ya? Entonces, la letra M, ya sabes, medida del ángulo alfa, ¿ya? ¿Listo? Esta letra B, mira, mira, la letra B es la medida de este arco. Acuérdate de todo esto, mira, desde ahí, 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 ahí donde está rozando la tangente. Todo esto, mira, mira, todo esto, toda esa curva, todo eso se llama arco, arco se llama hasta acá. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, a todo este arco, a todito este arco, ya le estamos colocando la letra B. El arco menor, este acá, este arquito, arquito, este arquito, ahí está su flechita, ahí está su flechita, este arquito se llama A minúscula. Listo, ¿ya? No te olvides, no te olvides, mira, 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 el arco A más el arco B, ¿ya? Si tú sumas los dos arcos, te sale todito, todo, todo, te sale todita la circunferencia. Por lo tanto, A más B es igual a 360. Apunta, apunta. A minúscula, más B minúscula, ¿ya? Como es todita, toda, toda la circunferencia, A más B es igual a 360. ¿Ya, chicos? Escribe, ¿ya? A más B igual 360, ya, listo. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Mira, mira, el ángulo alfa, ya, ya sabes, ¿ah? Se llama ángulo circunscrito, circunscrito, ya, o también se llama ángulo exterior, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale? Mira, 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 ¿cuánto vale el arco mayor? Este es arco mayor menos el arco menor, eso dividido entre dos, ya. Al arco mayor le resto el arco menor y eso lo divido entre dos. ¿Ya, chicos? La M es medida, no te olvides, ¿ah? Esta letra M significa medida, medida del ángulo alfa. ¿Ya? ¿Listo? Pasamos a la segunda fórmula, número dos, ¿ya? Mira, 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 igualito, ¿ah? Esta raya se llama tangente, ya tangente, porque está rozando a la circunferencia, ¿ya? Esta otra rayita de acá, también se llama tangente. Tangente, ¿por qué? Porque está rozando a la circunferencia, ¿ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta rayita se llama tangente, ¿ya, muchachos? La otra rayita también se llama tangente, tangente, ¿ya? ¿Listo? Entonces, este ángulo se llama, no te olvides, ángulo circunscrito. Este ángulo se llama circunscrito, ¿ya? ¿Listo? Solamente, ¿eh? Solamente cuando es tangente y tangente, ya se cumple. Mira, 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 que el ángulo alfa más este arco menor, el arco menor, ya este arquito de acá, este arquito se llama arco menor. ¿Ya, chicos? El ángulo alfa más el arco A minúscula, ya, siempre, siempre es igual a 180. Ya, esa es la fórmula más especial que hay en geometría. El ángulo alfa más este arco menor, menor, ya. No te metas con el mayor, este arco mayor no, este no, este no entra. Este no entra en la fórmula. Es este arco menor más el ángulo alfa. Arco menor más ángulo alfa. La suma de los dos, la suma de los dos es igual a 180. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, acabando la clase, ya sabes,
Ya todos los que quieren aprobar, los que quieren aprobar nomás, ¿ah? Tienen que entregar la tarea por Cubicol, nada de mensajería, nada de mensajería. Chicos, problema número uno. Ahí está, problema número uno. Ya, a ver quién es el genio. Mira. Ya, en esta circunferencia, mírala, mírala. En esta circunferencia, ¿ya? ¿Están mirando? Si este arco mide 300, este arco mide 300. Ahí dice 300. Habla, ¿cuánto vale este arco chiquito? Este arco chiquito, ¿cuánto valdría? A ver, ¿quién me dice cuánto vale este arquito, niños? A ver, niñitos. 650. ¿Cuánto? 150. Fuerte, fuerte. ¿Cuánto? 150. Uy. La suma, mira. La suma de todo, mira. 60. Toda la circunferencia, 80. toda. Vale 360. Aguanta. Todito, 60. Todo. Es 360. Y aquí dale 300. ¿Cuánto vale este arquito? ¿Cuánto vale? Habla. 60. Excelente. Ya, listo. 60. Claro, muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa, mira cuánto vale alfa. Ya, tú dices alfa más el 60 que has calculado. Tú me dijiste, ¿ya? Ya, ese alfa más 60 ya es igual a 180 grados, ¿ya? Ahí está, mira. Ahí ya salió el 60 que tú dijiste, ¿ya? Ya está correcto, perfecto. Maravilloso, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la fórmula del ángulo exterior, igual esa, ¿ya? A ver, niñitos, el ángulo alfa se llama ángulo exterior, ¿ya? ¿Listo? ¿Y a cuánto vale el ángulo exterior? Mira, el arco mayor menos el arco menor sobre 2, arco mayor, 300, mira, ahí está. Arco mayor menos el arco menor sobre 2, ¿no es cierto? ¿Ya? La resta es 240, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? 240 es la resta entre 2 me da 120 grados, ¿ya? Esa es la medida ¿de quién? Del ángulo exterior, ¿ya? ¿Listo, niños? ¿Ya? ¿Cómo se hace? Arco mayor menos arco menor dividido entre 2. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, si tú me dices, no, pero yo quiero más rápido. Ya, más rápido, mira, más rápido. Este arquito te salió 60. Tú me dijiste, ¿eh? Mira. 60. Otra forma para que salga más rápido. Ya, 60 más alfa, 60. Este arco vale 60. 60 más alfa igual a 180. De ahí sale alfa igual a 120. ¿Ya? O sea, es otra manera. ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces, si ya miraste, nos vamos al problema número 2. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está, problema número 2. ¿Ya? A ver, ahora sí. A ver, ¿quién es el genio? En este círculo amarillito, a ver quién me dice, 6K más 3K, ¿ya? 360. 360. 6K más 3K más 3K, ¿igual a cuánto? 360. Excelente, muy bien, qué inteligente estos niños, ya, ahí está, mira, 6K es el arco grandote. Ese de ahí, ¿ya? El arco grandote más el arco chiquito. El arco chiquito es ese de ahí, 3K, ¿ya? El arco grandote más el arco chiquito, tú tienes razón, ¿eh? Ya es igual a 360, ¿ya? Entonces, 9K, ¿sí o no? 9K igual a 360. El 9 pasa a dividir. El 9 pasa a dividir. 360 entre 9 me da 40. ¿Ya? ¿Listo? La letra K vale 40. ¿Ya? Entonces vienes corriendo y lo reemplazas en la fórmula.
¿Ya? Ya, mira, mira la fórmula. El ángulo alfa se llama ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Cuánto vale? El arco mayor menos el arco menor sobre 2. Esa es la fórmula, ¿ya? Arco mayor, mira, arco mayor menos el arco menor sobre 2, ¿ya? Arco mayor, 6K. Menos 3K me da otra vez 3K. Lo divido entre 2, ¿ya? Esta es la fórmula para hallar el ángulo exterior. Agarras ahora sí, mira, mira, agarra este 40. Agarras ese 40, ¿ya? Y te vienes corriendo, corriendo, mira, 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 acá, 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 acá. Donde dice K, le vamos a poner 40. 40, ¿ya? 40 por 3, 40 por 3, 120. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Está bien? 120. 120 entre 2. Habla, ¿cuánto? 60. 60. Claro, excelente. Muy bien, niñitos. Hoy día han venido inspirados. Muy bien, ¿eh? Los felicito. Excelente. Ya nos vamos con el problemita número 3. Ya, mira, 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 mira. Ya, mira, problema número 3. En el problema número 3, ¿estás mirando? ¿Estás mirando? Mira, esta rayita se llama tangente, ¿ya? Esta rayita que está acá, se llama tangente, ¿ya? ¿Está bien o no? La otra, también se llama tangente. Esta rayita se llama tangente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ya te he dicho, cuando tú tienes una tangente, tangente, con otra tangente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La suma de los dos es igual a 180. ¿Está bien o no? ¿Ya? X se llama ángulo circunscrito. No te olvides, ¿ah? Se llama ángulo circunscrito o ángulo exterior. Es lo mismo, ¿ya? Y entonces no te olvides que el arco menor chiquito, más el ángulo X, ¿ya? La suma de los dos, la suma de los dos siempre es igual a 180, ¿ya? ¿Listo? Aplicamos la formulita. Ahí está la formulita, mira, mira, ¿ya? Este es el arquito, este es el arquito, ¿ya? Este es el ángulo circunscrito. La suma de los dos es igual a 180, ¿ya? O sea que 5X, ¿está bien o no? 5X igual a 180. 36. Claro, el 5 36. Pasa a dividir, el 5 pasa a dividir, 36. Me ganó, mira, me ganó la niñita. Ya, X vale 180 entre 5, 180 entre 5, excelente. 36, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Castañeda, Castañeda, copia, copia. Copia que igualito, igualito la tarea, igualito la tarea. Ya se suma este arquito se suma con este ángulo. ¿Ya, chicos? Se suma este arquito con este ángulo y la suma te tiene que dar 180. Mira, 180. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí, nos vamos. Problema número 4. Problema número 4. Mira, mira, mira. Ya, este arco grandote vale 280. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué tal estás. Mira, 280 vale todo este arcazo. Mira, mira, mira. Todo este arcote, todo, 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 todo este arcazo ya vale 280. Ya, a ver, dime, mentalmente, ¿cuánto vale este arco chiquito? ¿Cuánto vale el arco chiquito? A ver, dime, dime. ¿Cuánto? 80. ¿Cuánto? 80. 80. 80. Excelente. Muy bien, niñito. Lo máximo. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, por si acaso, por si acaso. Mira. A 360, que es todo. A 360. 360, que es todo, todo, todito. Ya. A 360, que es todititito. Ya, niñitos. A todo, todo, 360, tú le restaste 280, le restaste 280 y por eso salió este arquito de acá, ese arquito de ahí vale 80, nada más, ese arquito es 80,
¿Ya? Y entonces la ecuación, mira, 80, 80 este arquito, más X, ya, 80 del arco, 80 del arco, más la letra X, eso es igual a 180, obligatorio, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Listo? Ahí está, mira, ahí está, ¿ya? Entonces, X es el ángulo, 80 es el arquito, tú me has dicho, este arquito vale 80, ¿ya? Entonces, lo sumo los dos, lo sumo los dos, y eso me sale 180. El que está con más, el que está con más pasa con menos, ¿ya? ¿Cuánto vale X? A ver, ¿cuánto vale 100. X? 100. Claro, 100. Muy bien. 100, la D. Claro, muy bien, excelente. Excelente, niños. Nos estamos yendo al problema número 5. Problema número 5. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Mira, mira, mira. 7K, 7K es este arco. ¿Ya? ¿Ya? 7K más 3K de acá. ¿Ya? 10K. Si yo sumo 7K con 3K, ¿cuánto me sale? 10K. 10K. Ya, 10K. Excelente. Pero ¿igual a cuánto? ¿Igual a 360. ¿Cuánto? 360. 360. Muy bien. Ahí está. Mira, 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 mira. Ya estamos usando la otra fórmula. Mira, la otra fórmula. Mira, mira, mira. X más 3K igual 180. Esa formulita también, ya también la hemos visto. X más 3K es igual a 180. Ya, ya, no te olvides. Entonces, para saber cuánto vale X, ya. Primero tengo que calcular cuánto vale K. Primero, ¿cuánto vale la letra K? Ya, para eso, lo que tú me dijiste. Mira, 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 mira. 7K más 3K, ya. 7K más 3K, esa suma es igual a 360 grados. Ahí está, mira, mira. 7K más 3K es igual a 360, ¿no es cierto? Ya, y tú me dijiste... Tú me dijiste 10K, 10K, ¿ya? Igual a 360, ¿ya? Chicos, esta bolita por acá, con esta bolita por acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces me queda que K, la letra K, es igual a ¿cuánto? ¿Y cuánto? 36. 36. Excelente. Agarro mi 36, mira, mira, mira. Agarro mi 36 y corriendo, mira, vengo por acá, corriendo, corriendo, vengo por acá y lo reemplazamos acá, ahí, 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 ¿ya? Este 36 lo traes corriendo, corriendo y lo reemplazas acá, ¿ya? A ver si me ayudas, a ver si me ayudas, mira, mira, 36 por 3, chicos, 36 por 3, a ver, a ver. 108. 108. Ah, 108. Excelente, excelente. 36, 36 por 3, 108, 108. Muy bien, ah, te pasaste, ¿ya? Entonces, 180 menos 108. 180 menos 108. 72. A ver, 72. Amigos, ¿cuánto? 72. 72. Oh, mira, mira, exacto. 72. Claro, muy bien, muy bien. Hoy día han venido inspirados, no hay nada que hacer. 72 grados. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahora sí, esa es la respuesta del problema número 5. Problema número 5. Ya nos vamos al problema número 6. Ya, ahí está, muchachos. Ya, mira, 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 mira. Dice que A, la letra A es el arco grandote, mira, el arco grandote, menos el arco chiquito, ¿ya? Esa resta dice que es 100 grados, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? El arco grandote, menos el arco chiquito es igual a 100, es igual a 100. La pregunta es cuánto vale X, cuánto vale X. Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿te acuerdas de la fórmula, no es cierto? ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿Te acuerdas de la fórmula? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Vale A menos B sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Excelente.
el ángulo X vale el arco grandote menos el arco B, eso dividido entre 2, entre 2, ¿ya? Repito, A menos B sobre 2, ¿ya? Pero A menos B es 100, es 100. Lo divido entre 2 y me sale ¿cuánto? ¿Cuánto? 50. Ahí está, mira, mira, mira. Excelente, te pasaste, ¿ya? Ya lo restas y lo divides entre 2, ¿no es cierto? La resta es 100, la resta es 100, y entonces cuando lo divides entre 2, ¿ya? Eso se va a salir ¿cuánto? Te va a salir 50 grados. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Ya, muy bien, toditos me dijeron 50. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Ya, felicitaciones, amiguitos. O sea que marcamos qué letra, la letra. Ah, la A. Ahí está, mira, la letra A, esa es la respuesta. Ya, muchachones, ¿listo? Ya, ahora sí nos vamos, ya, Pardo, no te olvides, Pardo, ya, te vas a poner al día, Pardo, no te olvides, ya, entonces, problema número 7, se acabó, ya, entonces, vamos a resolver ahora la tarea, ustedes van a resolver la tarea, ya, para que la suban al Cubicol. Nada de mensajería, ¿ya? Escribe en tu cuadernito, escribe reto Barnard número 1. A ver, chicos, ya, para que lo mandes de frente al Cubicol, ¿ya? Vamos a ver cómo deben resolver la tarea. Ya, reto Barnard número 1, ya, niños, número 1. Ya, entonces, primero dime, por favor, dime, ¿eh? Este arco, el arco grandote, mira, en ese círculo azul, ¿ya? El arco grandote, amiguito, míralo, el arco grandote vale 2.80, ¿ya? Este arco grandote vale 2.80. A 360, todito, a 360, ayúdame, a 360 le quito 2.80. ¿Y a cuánto vale este arquito chiquito? Habla. ¿Cuánto vale ese arquito, niños? 80. Ya, todo el mundo, ya escucharon ese genio. Acá póngale 80. Ponle, ahorita. Haz tu dibujo. Al Cubicol tienes que subirlo con dibujo, ¿eh? Si quieres un 20, tienes que subirlo con dibujo, por favor, ¿ya? A ver, campeones. Este arco grandote vale 280, ¿ya? Este arco grandote mide 280, ¿listo? Entonces, a este arco chiquito, ponle 80, ahí ponle 80, ¿listo? 80 grados. ¿Por qué vale 80? Porque la suma de los dos es 360, ¿no es cierto? La suma de los dos es igual a 360, amiguitos. ¿Listo? Y ahora sí, lo que vas a escribir acá abajo, acá. Aquí vas a escribir, ¿ya? Escribe resolución. A ver. Resolución. Escribimos X más 80. 80 me dijiste, ¿ya? ¿Eh? 80 me dijiste tú. Ya, escribe. X más 80. Igual a 180. Ya, a ver, escribimos X más 80 igual a 180. ¿Listo? Y ya. De ahí el 80 pasa a restar. ¿Cuánto vale X, amiguitos? ¿Cuánto vale X? 100. Ya, listo. Pon al costadito pon respuesta D, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? Está bien. Respuesta D, amiguitos. ¿Listo? Ya, ahora problema número 2. Reto Barnard número 2. Pero tienen que hacer el dibujo, ¿eh? Por favor. Tienen que hacer el dibujo
para ponerle 20 en el cubicola. Reto Barnard número 2. Por favor. Reto Barnard número 2. Haces tu dibujito, ¿ya? Un círculo rojo, un círculo rojo, una tangente por acá, otra tangente por acá, ¿ya? El ángulo exterior mide 80. Este es el ángulo exterior. El ángulo exterior mide 80. ¿Ya? ¿Listo? Ya, pregunta, pregunta. Dime. Mientras vas dibujando, dime. Si este ángulo mide 80, ¿ya? ¿Este arco cuánto vale? ¿Cuánto vale este arco? La suma te tiene que dar 180. Pero la suma de los dos, mira. La suma de los dos. Claro. A ver, ponle en tu dibujo, acá ponle 100. A este arquito ponle 100. A ver, ponle, mijita, ponle. Este arquito vale 100. Este arco vale 100. ¿Por qué vale 100? ¿Por qué? Porque la suma de los dos es igual a 180. La suma 180. Como este vale 80, este tiene que ser 100. ¿Ya? Ponlo en el dibujo. En el dibujo ponlo, por favor. Este arquito vale 100 grados. ¿Ya? 100 grados vale este arquito. ¿Listo? ¿Ya? Ya, ahora sí. Acá bajito, mira. Acá bajito vas a escribir. ¿Ya? Escribe. 100 más X. 100, este sí de acá. 100 más X, ¿ya? 100 más X igual 360. Ya, escríbelo. 100 más X igual 360. ¿Listo? Ya, ahora dime. El 100 pasa a restar. El 100 pasa a restar. ¿Cuánto sale X? A ver. 260. ¿Cuánto? 260. Listo. 260. Excelente, niñitos. O sea que marcamos la letra. La letra A. Excelente, la letra A. Ya, marca. Tienes que poner ahí, respuesta, la letra A. Tienes que poner, ya sabes, nada de mensajería, porque ahí se pierde todo. Tiene que ser en el cubicola, ¿ya? Pero no te apures porque hoy ya no, mañana, pasado, no importa. Tienes una semana, ¿ya? ¿Listo? Ese es el problema número 2, el reto Barnard número 2. ¿Ya, chicos? Ya acá dice 80, acá le has puesto 100, ¿no es cierto? Acá le has puesto 100 y este acá vale X. Ya por eso X más... Profesor, 100. ¿Por qué 100? ¿Por qué? Porque mira, porque la suma de estos dos, este ángulo más este arco, la suma de los dos es 180. Este ángulo más este arquito es 180. Eso dice la fórmula. Entonces, si este vale 80, el otro tiene que ser 100. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? ¿Por qué 100? Porque la suma me debe dar 180. Ya, muchachones, ¿listo? Estamos en el problema número 3. ¿Ya? ¿Ya? Todos. Reto Barnard número 3. A ver, chicos. Despacito. Primero tienes que hacer el dibujo. ¿Eh? A ver, te quiero ver. Primero haz el dibujo. A ver, chicos, ¿están todos? Ya, Paucar, dibuja.
¿Dónde está Bailón? Bailón, ¿dónde te fuiste, Bailón? Bailón, ya. Profesor, de ahí las letras se las vamos a mandar a la mensajería. Tiene que ser, claro, en el cubicol. Las letras, profesor, al final las letras de los ejercicios le vamos a mandar al chat. No, me han dicho que mejor al cubicol. Me han dicho que al cubicol, ¿ya? En el chat no, por favor. Ya, es en el cubicol, ¿ya? Ya, Garriazo, ¿dónde está Garriazo? Ese Garriazo está almorzando por segunda vez, Garriazo. A ver. Ya, profesor, yo estoy acá en clase, no estoy almorzando. No, muy bien. Ya, discúlpame, mamita. No te molestes. No te molestes, linda. ¿Ya? Nieva, ¿dónde está Nieva? ¿Dónde se fue Nieva? Acá estoy, profe. Ah, ya, excelente. Excelente, campeón. ¿Ya? Entonces, ya, el dibujito. Primero el dibujito, por favor. Primero el dibujito, amiguitos, ¿ya? Ya, primero el dibujito. ¿Listo? Primero el dibujito. Ya, ahí está el dibujito, mira. Ya. ¿Ya hiciste el dibujito? La pregunta es calcular X, ¿eh? X es la pregunta. Y niños, dibujamos Castañeda, está dibujando Castañeda, dibuja, mamita linda, dibuja, ¿por qué? Porque de ahí nomás le vas a tomar la foto. Excelente, Pardo, muy bien, Pardo, 20 para Pardo, ya, de ahí nomás le vas a tomar la foto para que lo subas al cubicola, ya, o sea, estás haciendo la tarea, mejor dicho. Estás haciendo la tarea por adelantado. Ya, a ver, mi amigo Garriazo ya hizo el dibujo. Muy bien. Excelente. Ya, entonces, para todos los que ya hicieron el dibujo, ya, vamos a escribir. Mira, escribe. Acá abajito, ya, para que lo subas al cubicola, escribe. Ah, ese es el 4. Aguanta. Ese es el 4, estamos en el 3, ¿sí o no? En el 3, ya. Escribe. 3 alfa más 6 alfa. A ver, escribe. 3 alfa más 6 alfa igual 360. Aquí no,
Escribe, Pequino, escribe, escribe. 3 alfa más 6 alfa igual a 360, porque es todita, todititita la circunferencia. Es todita la circunferencia, mis queridos amiguitos. ¿Ya? ¿Listo? Otra vez. 3 alfa más 6 alfa igual a 360. ¿Listo? Eso nos da 20. ¿Cuánto sale alfa? ¿20? ¿Seguro? 20. ¿Ah? 40. Claro, 40. 40, niñito. 40 es. ¿Por qué 40? ¿Por qué 40? Es 360 entre 9. ¿Sí o no? C más 3. Perdón, profesor, pensé 3, que era 9. Entre 180. No, es que mira, es que es toda la circunferencia, es toda, todititita, toda la circunferencia, ya, como es toda la circunferencia, tiene que ser 360, peñitos, ya, 360 porque es todititita la circunferencia, ya, otra vez, 6 alfa más 3 alfa igual 360. ¿Ya? Entonces, alfa vale 360 entre 9. 360 entre 9. ¿Alfa sale cuánto? Alfa sale 40. ¿Está bien? Ya, ahora, abajo escribe abajo. ¿Ya? A ver, Castañeda, escribe abajo escribe. X, ya, escribe. X más 3 alfa. Ya, escribe. Estamos escribiendo la fórmula. X más 3 alfa, ¿ya? A ver, chicos, otra vez, X más 3 alfa igual 180. Ya, a ver. X, ya, Castañeda, despierta, Castañeda. X más 3 alfa igual 180. A ver, niñitos, a ver, muy bien, ya ves, ese pardo, está bien despierto, pardo, ¿ya? X más 3 alfa igual 180. Ahí sí es 180 porque es la fórmula. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahí donde dice alfa, donde pusiste alfa, ahora reemplaza 40. Ya, pon ahí 40. Reemplaza. Reemplazamos. Donde dice alfa, le pones 40. Ya, a ver, chicos. Ya, reemplazamos. X, ya, abajo pones. X más 3 por 40. X más 3 por 40. X es igual a 60. Excelente, campeón. Eres lo máximo, campeón. X más 3 por 40. Igual 180. Ya, abajo. X más 120. X más 120. Igual 180. X más 120. Igual 180. 120 pasa a restar. ¿Sí o no? Entonces sería 180 menos 120, tiene razón. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 60. 60. Claro, muy bien, niñitos. X la igual C. a 60. Excelente. A ver, ¿qué letra marcas? Hable. La C. Excelente. Ya, marca. La letra C. Marcamos la letra C. Ahí está, mira. Marcamos la letra C, mis queridos amiguitos. Ahí está la letra C. ¿Listo? A ver, creo que hay número 4. Ah, sí hay número 4. ¿Ya? Por favor, dibujamos la figura, el dibujo. A ver, niñitos, el dibujo. Dibujo del número 4. Acá dice admisión usil.
Usil, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Universidad San Ignacio de Loyola. Este problemita lo han tomado en un examen de admisión en la Universidad Usil. La Universidad Usil queda en La Molina. En La Molina, Universidad San Ignacio de Loyola. Ya cuando estés grande, cuando seas grande, cuando acabe la secundaria, tienes que postular a la universidad. ¿Ya, chicos? ¿Ya hicieron el dibujo? ¿Hicieron el dibujito? Dibujito. Acá dice 50 grados. Arco menor se llama B, B. Arco mayor se llama A. A ver. Arco mayor, A minúscula. Arco menor, B minúscula. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Escribimos. Ya, acá bajito, mira, mira, acá bajito escribimos. Acá bajito, ya. Vamos a escribir la fórmula, ¿ya? ¿Listo? Te dicto la fórmula, amiguito. Ya, escribe, escribe, escribe. 50, 50, igual, 50 igual a menos B sobre 2. 50 igual a menos B sobre 2. Ya, esa es la fórmula, mis queridos niñitos. La formulita. Ya, a ver, chicos. 50 es igual a menos B sobre 2. Listo. Ese número 2, agárralo y chotéalo al otro lado. Chotéalo, chotéalo. Pasa a multiplicar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien o no, Castañeda? Pasa a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. El 2 pasa a multiplicar al 50. Al 50. Ya, escribe entonces, abajo escribe A menos B. A menos B igual a ¿cuántos, niñitos? A menos B igual a ¿cuánto? Profesor, ¿podría repetir la fórmula? Ya, cómo no. Escribe la fórmula 50, 50, 50 igual, igual. A menos B sobre 2. Todo el A menos B es sobre 2. Todo el A menos B. ¿Ya? 50. Vera, por fin llegaste, Vera. Vera Arteaga, se dio a almorzar por segunda vez. Ya, 50, 50 igual a menos B sobre 2. Ya, por eso yo te decía. Por eso yo te decía, el número 2 lo pasas al otro lado, pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces te va a quedar que A menos B, ya escribe, escribe, escribe por favor, A menos B igual a ¿cuánto? ¿Igual a cuánto? A menos B. ¿A 100? Claro, muy bien. Y escucharon a ese genio, A menos B igual 100. Ya, a ver, chicos. Profesor, ¿podría poner la 4 para ver las alternativas? Por supuesto, un ratito. Ya, a ver, nos vamos con el problemita número 4 para que vean las alternativas. Está. Problema 4. Ya, chicos, ahora sí, ya tienen entonces toda la tarea resuelta, los felicito porque ustedes son los que han resuelto, ¿eh? Yo no.
Ya tienen las cuatro, los cuatro retos, ya están resueltos. Ya ahora le tomas una fotito, alto, alto, alto. No te olvides de poner tu nombre completo. Pon tu nombre completo porque si no, otra vez se pierde y lo mismo que nada. ¿Ya, chicos? Nombre completo, ¿ya? Y entonces, ahora sí, la clase ha terminado, chicos. Ya, muchísimas gracias por su atención. No se olviden los chicos que llamé ahora, ¿ya? Los chicos que no están al día, pónganse al día y suben las tareas que les falta al cubicol. No te olvides, no te olvides, porque yo estoy revisando el cubicol todos los días para ver las tareas, ¿eh? ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, ahora sí, nos vamos a quedar en esta parte. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Les agradezco que hayan trabajado todos, todos muy bien, ¿eh? Los felicito. Por favor, pónganse al día, pónganse al día y nos vemos la próxima clase. Ya los profesor, espero. Una pregunta. Ya, un ratito, los espero en el cubicola. Ya, pregunta, mijito, pregunta. ¿Me puede pasar su número por el chat? No, súbelo al cubicol nomás. Súbelo al cubicol. ¿Sabes por qué? Mejor al cubicol, porque ahí queda registrado, ya para que todo el colegio sepa, ya que tú has entregado la tarea. Pero ya, si lo mandas, si lo mandas a mi WhatsApp, ya nadie se va a dar cuenta. Solamente el profesor nomás. Pero sí. Por eso al cubicol tiene que ser mejor. ¿Ya, chicos? Ya en el cubicol queda registrado tu nombre, la fecha, la hora, todo, todo. Ya, para que no haya ninguna duda. Pero si lo entregué, ya pasó. Escucha, pero no lo suban a mensajería. ¿Ya me escucharon todos? A mensajería no, porque ahí se pierde. ¿Ya, chicos? Ya un abrazo, un besito para todos. Nos vemos la próxima clase. Pero si adiós, profesor. Cuídese mucho. No salga de casa. Ya, igual, igual manera. Adiós, igual profesor. Manera, cuídese mucho. Chao. Nos vemos, profesor. Chao. Le queremos, profesor. Ya, un abrazo, un abrazo. Un besito, un besito.